no me interesa hacer caro de eso. Y ahora vienes a decir que capaz que te regañó. ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! Se vendió un sistema de power steering de serpentina. ¿Ah? Muy bien, ¿verdad? Y puso un zen en la guagua blanca del Caldan, de la Victoria. La madre que toque la guagua de nuevo. ¿Por qué? Porque dejaron el motor destapado y dejaron la bomba de power steering. Esto estaba afuera. Pero estamos. ¿Pero eso es culpa de quién? Mía. ¿Por qué tuya? Pero él cogió 100 pesos por los lampecitos que vendió. ¿Y por qué no fui y chequeó la guagua? No, papá, yo te voy a decir una cosa, no. Oye, me comió delante un montón de personas ahí, papá. Pero, estamos, cuando se daña la máquina, yo me voy para casa, papá. Te lo digo y te lo aseguro y no sé qué día es hoy. Es martes. Pero cuando hay una manga jota, yo no sé qué día es, pero es martes. Pues desde ahí para adelante, cuando hay una manga jota o tenga problemas con las máquinas con Santos, que las arregle él o que se busque a quien le dé la gana a la mano. Yo, vamos, me voy para casa, papá. Y del portón ese para adelante, tampoco paso. Ni de allá abajo, tampoco. Tienes que estar tú conmigo. Ponemos a Milton, que es mecánico diésel. No, tú te ves ya vacilón. No, yo no. Porque Milton, el cabrón diesel. Me comió delante de todo un montón de gente. Todos los que estaban allí ahorita, me comió allí. Mire, cabrón, váyase por el carro usted y él. Pero Milton es mecánico diésel. No, a mí no me interesa Milton. Milton es otro cabrón más igual que él. No. Mire, a buscar tornillo, búscalo usted. ¿Entiende? Y arregla el manga, arreglas tú. Porque quería hacer una manga, me voy para casa. Si es que busco un tornillo, vámonos tú y yo. ¿Me entiendes? Porque ya me está comiendo muchas veces y bendito. No, entonces cuando vienen tantos regueros cabrones, me come también para que venga a joder. ¿Eh? No, Guatemala. Pero viene a decir que te falta que respeto, chacho. ¿Qué? ¿De qué? Se me cagó en la madre, cabrón. Bueno, ¿no me crees? Estamos. Ahora, cuando necesite que saque una manga de la máquina, eche el aceite, eche el diésel, lo que sea la cosa, que se lo eche él o busque amiguito, busque que haga, no, métete. O identificar piezas. También allá va, me dice que estoy humo. No, papito, no. Y yo, coño, mano. Yo soy el tapajotos y me tratan como no da la gana. No, papá. No, sí señor. Yo no. Todo el mundo me come. Yo no. Todo el mundo me come la risa como se está la risa. No, papito, se acabó. ¡Manga! ¡De las máquinas esas! Yo no soy maquinista, el maquinista que las arregle. ¿Entiendes? Ay, true, papá, se acabó. Pero es que acá lo conoce. Hasta Luis, papá, también te come. Ah, Luis. Gente, que se vaya el carajo también. ¿Entiendes? No, papito. Coño, porque mira, Milton me está comiendo el último. ¿Y yo? Adiós la imaginación, papito. Pues no sé qué decirte, bro. No, es que me tienen que respetar, coño, pues yo lo respeto, papá. Entonces, ¿sabes lo que me digo? Mira, Raúl, no me sale nada. Porque es por cagarme en la madre y mandarlo para el carajo. ¿Entiendes? No jodas conmigo y yo te ayudo. Pero si vienes a curarte cuando no tienes... Es que yo... Que no necesitas nada de mí. Vienes a curarte. ¿Ah? Vese para el carajo, papá. Vese para el carajo. Y me dijo que me cagó en los 61, se buscó 100 pesos. Y le puso allí y le cagó la madre. Mire, yo le dije, estamos. Yo fui el que dejé, qué sé yo, el cartón. Yo no puse cartón porque yo no saqué nada de la pieza. Las piezas estaban en el cajón. El que me sacó, le me cago en la madre, pues mira, a veces. Diablo, así dijo fue. Así mismo, papá, así mismo. Delante de los. Mira, a veces para el carajo tú y él, papá. ¿Y no? Yo, ahora tengo para allá. No, papito, pues no me mandes más nada para allá. Porque dijo la madre, el que venga a buscar cantos para acá.
¿sabes? Es la mía. ¿Entiendes? No, no, Guatemala, para allá, es tú. Vete tú y él, lo sacan, los cantos que me mandas a buscar para allá. Es que tú. Sí, papito, y ya. Y así no tengo que cagarme en la madre y mandarlo para el carajo. Ah, porque le he dicho. No me sabe, ¿no? ¿Ah? El día del tapón, si lo de suerte, ¿la? No había más nada. Y un cantito de manga, me lavé las manos, ¿la? No hablo de la manga. De la manga, que esa manga ya estaba arreglada, ¿la? Habló del tapón, ¿viste? ¿Ah? Y tú me pagaste. ¿Pero sabes cuánto sale montar la calle manga? ¿Cuánto? ¿Ah? De eso no dijo nada. Se mira, me comió por el tapón, papito. Y yo le voy a pagar. A ver si yo monto una manga más de esa huevo. Guatemala tiene, me voy para casa. Y te lo digo ahora, en el Robinson y en el lugar. ¿Quieren montar manga? Mire, búsquese un mecánico de ese, papá. Y váyase para el carajo, papá. Y no voy más para allá. Para allá, no. No, ni para yo que tampoco.